Demian Rizzo es cantante argentino y en estos momentos está presentando una canción de su autoría. Tu sonrisa es el nombre de esa composición. Un gusto saludarte, Damián. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Damián, ¿cuál es la propuesta a través de tu sonrisa? ¿Simplemente mostrar tu parte compositiva o transmitir algún mensaje a través de esta canción? Sí, mira, nosotros lo que tratamos de lograr con esta canción es llegar a la gente por medio de una canción muy comercial, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer cuando escribimos esta nueva canción que estamos lanzando. Y también es un nuevo desafío, ¿no? Porque si bien yo soy un compositor que mayormente compone canciones románticas, ¿no? Siempre estoy abocado más al amor y al desamor en mis letras. Bueno, esta vez tratamos de hacer algo distinto y largar una propuesta un poco más comercial, algo más divertido, que pueda llegar a otro tipo de público. Demián, ¿cómo fue tu paso de hacer tributos a Luis Miguel a darle visibilidad a tu aspecto como compositor? Bueno, la verdad que el tema de poder dar a conocer mis canciones es algo que tenía pendiente hace muchos años. Siempre me dediqué más a cantar canciones de otras personas, a hacer tributos o simplemente a hacer covers, a hacer shows de covers. Y bueno, yo creo que ya es una faceta que ya cumplió su ciclo. Si bien todavía sigo haciendo shows de covers, me parece que bueno, nada, ya logré hacer un largo camino, una larga experiencia haciendo teatro, haciendo música. También fui músico, no siempre fui cantante. Y bueno, es algo que tenía pendiente hace mucho y lo estamos logrando de a poquito, con mucho trabajo, grabando canciones que ya teníamos y componiendo canciones nuevas también. Demián, ¿cómo ha sido tu experiencia de participar en musicales como Drácula, el musical, Miserables, El Principito y Toc Toc? Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Bueno, todas esas obras las llevamos a cabo en la Secretaría de Cultura de Florencio Varela. Formé parte durante 10 años en una compañía musical donde, bueno, realizamos todas esas obras de teatro, donde la verdad que yo no entendía mucho de teatro cuando entré ahí, pero bueno, me llevé una grata sorpresa al saber que la primera obra que íbamos a hacer era Drácula musical, junto a la orquesta de Ángel Mahler y también a los actores principales, como Juan Rodó, como Germán Barceló. La verdad que era un elenco importantísimo, con una trayectoria de muchísimos años, y llegar a esa compañía y hacer la primera obra que sea un ícono para el teatro argentino, la verdad que fue arrancar en un piso muy alto y bueno, eso nos llevó también a poder realizar otras obras como Los Miserables también, donde ahí me tocó ser el papel principal y lo disfruté muchísimo. ¿Cómo llega la música a tu vida? La música llega a mi vida gracias a mis viejos. Yo cuando era chiquito, mis primeros recuerdos fueron entre instrumentos. Ellos tenían un grupo y bueno, nada, mi infancia estuvo llena de música, gracias a Dios. Nada, fueron mis primeros juguetes, fue un teclado o una guitarra. Así que bueno, de esa manera llegó a mi vida. ¿Cómo te defines o cómo te consideras? La verdad, me defino como cantante. Como un cantante que bueno, que tiene facilidad para la música, que tiene fascinación también para la música, y esa facilidad fue la que me llevó a poder actuar también, y un poco también
los nervios que me daba subir a un escenario, el pánico escénico, me llevó también a estudiar teatro y poder vencer ese miedo. ¿Cuánto te inspira David Bisbal? Muchísimo. La verdad es muchísimo. Es un artista muy completo para mí, que tiene mucho también de Luis Miguel, que creo que su ídolo también es Luis Miguel. Exacto. Y bueno, es como la combinación perfecta, porque a mí me gusta mucho también la música española, el flamenco me encanta. Y él tiene muchas cosas de Luis Miguel mezcladas con eso español, con eso andaluz. Y que es algo que a mí me voló la cabeza la primera vez que lo escuché y supe adoptar muchas cosas de los dos. Después de tu sonrisa, ¿tienes pensado estrenar nuevas composiciones de tu autoría, Demián? Sí, junto a Airflow Music estamos grabando Bien. nuestra próxima canción que se llama Miénteme. Que en principio la composición fue más tirada a un melódico, pero estamos tratando de llevarlo más a lo tropical y me parece que va a salir en cuarteto la canción. Ah, pucha. ¿A qué se debe Sí. esa variedad en el ritmo? Y ahí se vea que, bueno, en enero estuvimos en Córdoba, estuvimos en el Cosquín Cuarteto, junto a un amigo que tenemos que es Yutiel, que era el Claro, ex de Banda cantante 21. de. Claro, el ex cantante de Banda 21, bueno, estuvimos con él, la verdad que nos abrió las puertas de su casa, estuvimos unos días ahí con él, nos llevó, bueno, el Cosquín Cuarteto, y la verdad que es un ritmo que quizás no lo teníamos muy en cuenta, y nos volvimos fascinados, porque aparte también ahora está como resurgiendo con el tema de la conga, está en un momento muy, muy lindo. Y bueno, como nos gustó mucho ese género y nos dimos cuenta que esa canción podía también entrar en esa rítmica, la estamos llevando para ese lado y está quedando muy linda. Demián, en tiempos en que el reggaetón no era muy conocido en la Argentina, por lo que he leído, vos conformaste la banda The Mang Clay Doin, así es el nombre de la banda. Demian y Claydon. Demian y Ah, Claydon. Sí. perfecto. Y bueno, de ese tiempo hasta la actualidad y con lo que representa el reggaetón en el mundo, ¿qué te genera? La verdad que muchas sensaciones, porque yo creo que los primeros escenarios grandes que pisé acá en Argentina fueron con esa banda, porque no había reggaetón argentino todavía. Claro. Acá recién estaba ingresando el reggaetón, lo único que se escuchaba era Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, esas bandas también que fueron las pioneras, por así decirlo, acá en Argentina. Y con un amigo, éramos muy chicos nosotros, y decidimos hacer una banda de reggaetón. Él era rapero y también sabía mucho de producción. Sabía mucho de producción y me dijo, ¿por qué no te animás? Vamos a hacer algo porque puede llegar a gustar. Así que formamos esa banda y la verdad que gustó muchísimo. Estuvimos haciendo muchos boliches importantes de Buenos Aires y se llenaban. La verdad que llegamos a un momento en el que cada vez que anunciaban que íbamos a estar nosotros, convocábamos mucha gente. Y bueno, y ver todo lo que logró el reggaetón hoy en día acá en Argentina, ver que muchos artistas argentinos están triunfando a nivel internacional, es muy lindo y como que de alguna manera, si no, por más que no me hice muy conocido con ese género, es como que aporté mi granito de arena para que hoy sea así. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, y el permitirnos hablar acerca de esta nueva etapa por la que estás atravesando en presentar tus canciones propias y bueno, y salir al ruedo a partir de este desafío, ¿eh? Te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio y bueno, como siempre digo a todos los medios, gracias por darnos esta oportunidad de mostrarnos a los artistas emergentes. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Demián. Muchísimas gracias a vos. Igualmente, saludos. Adiós. Adiós.